Hola a todos chicos, soy DJ360 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí en Rome 2 Total War y como estáis viendo en una batalla multijugador. Y bueno, la verdad es que estoy jugando con Cartago y voy a utilizar un ejército con fondos normales en estación de verano. Sí, venga, verano, día seco y venga, lluvia y con dificultad normal, 40 minutos. No va a durar 40 minutos, te lo aseguro. Pero bueno, la verdad es que he cogido un montón de infantería libia porque es bastante relativamente buena en calidad-precio. Yo creo que sí. Aunque la verdad es que los guerreros mercenarios samnitas son un poco mejores. Así que lo mismo me viene mejor. Vamos a ver un segundito. A ver si le puedo pegar un poco a este. A ver, 240. 240. A ver, un segundito. 500, 500, 500, 500. Que vaya mierda, ¿no? A ver, un segundo. 240, tío. ¿Qué hago yo con estos? También me he puesto peltastas porque me parecen bastante buenos, la verdad. Y vamos a ver si, yo qué sé. Vamos a meterlo aquí. Nada. Perfecto, vale, pues tenemos una serie de unidades que no están nada mal. Tenemos 3 de libios y luego tenemos, bueno, pues varios de samnitas que son bastante buenos. Son guerreros además que reclutó Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Como ya sabéis, un conflicto muy interesante del que, bueno, realmente de la Segunda Guerra Púnica yo no he escrito nada, pero de la Primera Guerra Púnica sí. Lo tenéis en ¿Qué aprendemos hoy? Que estoy colaborando ahora como redactor en historia y escribo un artículo mínimo al mes. De hecho, hoy, que es día 18, el día que lo estoy grabando, hoy es día 18, se ha publicado uno nuevo, que es La caída del Imperio Romano, que ya sabéis que últimamente hablo bastante de ese tema. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale la partidilla y vamos a ver qué tal. De todos modos, también es cierto que, bueno, pues no sé, a ver, vamos a ver que esta batalla va a ser bastante interesante. Como siempre me pongo en Nemetocena porque lo que no quiero es también un poco de desigualdad bueno, en el terreno. O sea, yo no quiero ponerme en ningún lado. O sea, en altura respecto a mi contrincante. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Vamos a poner primero los peltastas. Eso está claro. Bueno, lo primero de todo va a ser poner un poco de sonido. Vale, perfecto. Vamos a poner el grueso del ejército de la infantería libia. Clarísimamente. Joder, que se habrá pillado este cabrón, macho. A lo mejor se ha pillado a los guerreros egipcios y tal. Y caballería. La caballería egipcia no puede ser muy buena porque si es que tiene caballería, obviamente. No puede ser muy, muy buena por el hecho de que, a ver, tener en cuenta vos que tener en cuenta que no se ha podido gastar mucho en caballería. En primer lugar, porque no hay mucho para gastarse, porque lo que más habría sería caballería ptolemaica. Pero también habría que ver que es improbable por el hecho de que, a ver, la caballería egipcia no es muy cara y la caballería que tienen los egipcios no es cara, la verdad. Vamos a ver un poquillo. Aquí mis soldados. Vamos a ver porque, bueno. A ver si ya empiezan los cabrones. A ver, vamos a ver. Voy a quitar el sonido del WhatsApp, que ahora está, lo tengo en vibración y aquello parece que revienta cada vez que vibra. Y bueno, pues la verdad es que de momento el canal va muy bien. Estamos empezando con unos proyectos. Y a lo mejor cuando acabe la campaña esta del Hearts of Iron, antes de que salga el 4, que me lo voy a pillar, por cierto, voy a. Vale, se habrá cogido muchos honderos egipcios, tío. ¿Qué se habrá pillado este tío? Es lo que me gustaría saber. Piqueros egipcios, muchos piqueros egipcios, son todos. Sí, piqueros egipcios y luego tiene espadachines gálatas, lanceros de leva. Lanceros nubios, lanceros con, o sea, infantería con achacaria, lanceros a camello. ¿Qué cojones se ha pillado este? Caballería. Lo que os he dicho, no se podía haber pillado muy buena caballería por el hecho de que, joder, es que los egipcios ya de por sí no tienen mucha caballería. Se habrá, ah, no, se ha pillado una buena, que son los espadachines de coraza real.
Pues oye, estos tíos tampoco están tan mal. O sea, claro, lo que tienen estos son mucha defensa cuerpo a cuerpo y muchísima armadura y salud. Tienen bastante más salud, por eso son más caros, porque estos son más para aguantar. Entonces los flancos van a reventar que no veas. Vale, vamos a seguir por aquí. Esta caballería la voy a mandar por el flanco, que me interesa. Va, se cree que con los honderos egipcios me va a hacer algo. Y a esta caballería yo creo que tampoco me va a hacer mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Vale. ¿Y los ha puesto los flancos, tío? Es lo que no entiendo. Vamos para acá sin que nos disparen. Es que no lo entiendo. A ver, es primordial primero que cunda el caos entre sus propias tropas. O sea, es primordial. Luego, por otra parte, mi ejército tiene una ventaja sobre el suyo que es bastante más móvil que el suyo. Entonces, habría que ver que bueno, pues que sería interesante. Hijos de puta. Mira, han puesto trampas los cabrones. ¿Será subnormal el chaval? Hijo de puta, ha puesto trampas. Este le voy a reventar. Ha puesto trampas y solo puedo pasar por aquí. Lanceros de leva. Vale, venga, vamos a ponernos tranquilamente, sin ningún problema. Como si no pasara nada, no hay problema. Están atacando a Vale, nuestro general. atacan al general, ahora le va a hacer un montón de bajas, o sea, de hecho se lo va a llevar, mírala, ya le hemos matado un montón. Vamos a atacar lo primero. No sé si atacar, es que yo creo que ni siquiera. Vale, está con los piqueros egipcios. Vamos aquí. Vamos a estos piqueros, los vamos a reventar. Y vamos a traer esta infantería por aquí. Vale, vamos a traer esta caballería. Como veis, ya está muerta, o sea, no hay más. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser. Ahora le vamos a. Obviamente le vamos a seguir jodiendo esto. Y lo que vamos a hacer va a ser atacarle a estos espadachines galatas que los va a tener muy mal. No se ha dado ni cuenta. No se ha dado ni cuenta. Vale. Vamos, ya os digo yo que. Un segundito. Les estamos reventando con esta. Creo que por aquí. Nada, por aquí tengo un margen de maniobra para sacarles estos. Les hemos hecho unas Nuestros cuantas hombres bajas, la están verdad. viniendo abajo. Vale, ahora a lo que serían estos piqueros son malos, malísimos. Vamos a intentar destrozarle a estos. Vale, bien. Vamos a venirnos para acá. Y bueno, pues mientras tanto, la verdad es que. Joder, nos ha venido bastante bien porque. Además, estos piqueros tienen que caer, o sea, no me jodas. Vale, bien, esto es lo que tiene cogerse unidades que son muy malas. O Una sea, de nuestras realmente, unidades se ha quedado sin munición. coger unidades que, bueno, pues digamos que tienen. A ver, las que se han quedado sin munición, vale. Vamos a ver, mandarla para acá, para el flanco. Vamos a mandar esto aquí. Estos, vale, bien. Vale, vamos a mandar esto aquí y esto aquí. Aquí contra los arqueros que les va a Una caer de la moral nuestras muy, unidades muy se ha quedado sin rápidamente. munición. Vamos a ponerlos estos aquí y yo qué sé, tío. Vale, vamos a atacar con estos por aquí. Y bueno, pues chicos, yo qué sé, la verdad es que la batalla va muy bien. Está siendo muy fácil. Ahora mismo, la verdad es que. ¿Qué tienen puestos estos por aquí? Ha caído toda una No, es que no unidad. me interesa. Vale. Ahora vamos a poner los escudos. Vale, parece ser que. A ver, tienen muchas unidades, es cierto. Vale.
Los piqueros igual, o sea, le están cayendo bastante rápidamente los piqueros y tiene toda la pinta de que no van a aguantar mucho. Estos aquí igual están ganando fácilmente, muy muy fácil, o sea, yo diría que muy muy fácil. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con esta caballería, voy a darle ánimo a estos y a estos, y luego ya pues voy a ir cazando a los honderos, creo que eran, no, arqueros nubios. No son muy caros estos, la verdad es que Mayorcete, que sabe jugar bastante a esto, a mí me enseñó que los arqueros estos no eran nada malos para la calidad que tenían, o sea, para el precio que tenían. Son muy baratos y relativamente no son muy caros. Así que bueno, le estamos pegando la puta paliza del siglo, así de claro. Yo lo siento, pero le estamos ganando, pero de una manera bestial. Le estoy destrozando prácticamente todos estos y es bastante probable que... Bueno, lo que voy a intentar es no llegar... Ah, bueno, mira. Aquí están las trampas, no sé si lo habéis visto. Están aquí al lado. Y vamos a ver si huyen estas y ya voy a por estas unidades que de honderos y ya me las cargo. Vamos a perseguir a estos. Y vamos a venirnos para acá. De todos modos, ya os digo que este chaval, en fondos medios la gente no tiene ni puta idea de jugar, ¿eh? Me hace muchísima gracia, pero no tiene ni puñetera idea. O sea, pero nada, ¿eh? Nada. Porque si supieran jugar, se pondrían unidades que son relativamente baratas, pero que tendrían bastante calidad. La verdad es que Egipto tiene los espadachines gálatas, pero es que tampoco los ha sabido usar, porque ha dejado que le cargara por el flanco. O sea que el chaval muy bueno no es, desde luego. O sea, o muy bueno, o yo soy la hostia, o el chaval no es muy bueno. Vale, pues nada, hemos ganado la batalla sin prácticamente ningún apuro. O sea, os he ido contando justo todo lo que tenía pensado hacerle. Y vamos a venirnos para acá. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Vale, pues el general enemigo ha muerto. Y nada, pues eso. Vamos a ver si... Joder, es que este general ha hecho 272 bajas, ¿eh? Y no te creas que yo soy aquí la hostia, pero con la caballería la verdad es que me sale bastante bien. Vamos a ver qué tropas tenía. Me sacaba 800 soldados, pero es que mirar las tropas que tenía. O sea, tenía una... Yo diría que dos... No, una unidad buena. Tenía estos... Oh, estos, anda, tenía infantería egipcia. Pues también me la he cargado. Y luego tenía mucha caballería de mierda. El general la verdad es que estaba bastante bien, pero... una mierda de ejército. Pues nada, espero que os haya gustado y adiós.